Bueno, la siguiente ponencia va a cargo de Jem Ian González y presentará el proyecto REIS, Islas, herramientas de apoyo a la toma de decisiones para aumentar la capacidad resiliente de la industria turística al cambio climático, que ha obtenido el premio ACCESI. Buenos días a todos. Yo creo que sí, me ceñiré a los 5 minutos. Primeramente, dar las gracias a todos los presentes, a los organizadores de este evento, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en especial a la Cátedra Telefónica de esta universidad, por su compromiso y constante apoyo a la innovación e incentivo a la investigación. En segundo lugar, quiero agradecer a mis tutores, a mis compañeros y apoyo incondicional durante los últimos 10 años en el que he estado vinculada a esta universidad y a la investigación. El profesor Carmelo León, el profesor Matías González Hernández y el profesor Javier de León, de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, también investigadores pertenecientes al Grupo ECOMAS, al Instituto TIDES y a la Cátedra de Turismo y Planificación de esta universidad. Socle Impact. Socle Impact es un proyecto de islas y regiones ultraperiféricas en Europa. Es un proyecto de crecimiento azul y del reto que representa un clima cambiante para esta estrategia. El propósito fundamental de esta acción de innovación ha sido generar una base de conocimiento suficiente a escala insular que permita diseñar políticas más eficientes y mejor adaptadas a estos contextos y que permita aprovechar los beneficios que la propia insularidad ofrece para el diseño de políticas y para aumentar la resiliencia climática de los principales sectores de la economía azul de estas islas. La idea surge en el año 2013, al principio y como parte de mi investigación doctoral. Nos tomó muchos años consolidarla y, sobre todo, nos costó mucho esfuerzo plasmarla en un formato de proyecto ganador, ganador de un programa tan competitivo como puede ser el Horizonte 2020. En el año 2017, junto a la defensa de mi tesis doctoral, recibimos la buena noticia de que el proyecto había sido concedido. Todavía fue mayor el orgullo cuando nos enteramos que este en aquel momento era el primer proyecto Horizonte 2020 en el que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria actuaba como coordinador. Entonces, por aquella fecha, había un interés fundamental en que las universidades españolas lideraran proyectos de innovación en el programa Horizonte 2020, ya que la tasa de participación de las universidades españolas era muy baja respecto a otras universidades y había varias ayudas a nivel nacional para promover este liderazgo de las universidades españolas. Han pasado entonces 40 meses. Hemos coordinado 24 socios de 9 países, erradicados en 12 islas, con 8 idiomas diferentes y ejecutado 4 millones de euros del consorcio. Ha sido un trabajo arduo que hemos coordinado desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además que también nos ha permitido consolidar una línea de investigación como parte de mi tesis doctoral. La principal contribución de Socle Impact nace en la modelización integrada del clima y la socioeconomía a escala insular y en la incorporación de un lenguaje común basado en cadenas de impacto para permitir articular mejor toda esta gama y todas esas disciplinas, el enfoque interdisciplinar para el estudio de un problema, de un peligro. Y sobre todo, las cadenas de impactos ayudan a comunicar mejor este tipo de hallazgos a una comunidad no experta. Básicamente, nos hemos centrado en proyectar simulaciones sobre la evolución de 17 peligros fundamentales que tienen un impacto directo en la economía azul de las islas: el turismo, la acuicultura, las energías marinas y el transporte marítimo. Además, hemos llevado a cabo análisis de riesgos y vulnerabilidades que nos han permitido también comparar las 12 islas casos de estudio y el nivel de exposición que estos sectores de la economía azul tienen a los diferentes peligros. Asimismo, hemos estimado los impactos directos de estos 17 peligros en el funcionamiento y el impacto económico en estas actividades, en el gasto turístico, en la productividad acuícola, en la pérdida o la inversión en infraestructura para mantener los mismos niveles de operación a nivel de transporte marítimo y en la productividad de las energías renovables marinas. Todo esto también se ha introducido en un modelo de equilibrio general en el que hemos integrado estas fases de análisis de modelización climática y socioeconómica para proyectar cambios a nivel del sistema económico de las islas, a nivel de las grandes variables agregadas, Producto Interior Bruto,
empleo y de otros sectores productivos que están completamente interrelacionados con estos cuatro sectores principales de la economía azul. Estos escenarios de proyecciones hasta final de siglo y estas tres fases de modelización que hemos llevado a cabo han sido el insumo principal para el proceso participativo con más de 500 agentes en las 12 islas para diseñar alternativas y diferentes trayectorias de adaptación más adaptadas al contexto insular. Entonces, nace Reis Islas. Reis Islas es uno de los principales resultados del proyecto, aunque no es el único. Decimos que es el legado, es nuestra herramienta tecnológica que integra todo este conocimiento de todos y todos estos resultados de todos estos años de trabajo. Uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy en día la ciencia es la efectiva transferencia de conocimiento a la sociedad. Y con Reis Islas hemos querido extender la ciencia a todo el conjunto de la sociedad insular en los 12 casos de estudio. Queremos hacer un uso sostenible de toda esta información generada en Soclimpact y transformarla en una herramienta útil para la toma de decisiones. O sea, la herramienta pretende ser una guía, un manual de consulta, atractivo, dinámico, como cuando accedemos a una aplicación para conocer el tiempo cuando vamos a viajar. Su eje central es lo que llamamos la herramienta de apoyo a la adaptación al cambio climático y pretende ser un instrumento que apoye las acciones de formación y de sensibilización a toda la sociedad. Funciona como un compás donde se filtra una isla, un sector de interés y un peligro en concreto. Por ejemplo, si nos centramos en el riesgo de incendios forestales y nos centramos en un empresario de turismo rural de Canarias accediendo a Reis Islas, este empresario podría entender, en primer lugar, cómo se espera que evolucione este riesgo en la isla en la que se encuentra, cómo podría afectar directamente sus actividades, cómo valoran los turistas que usualmente visitan Canarias este riesgo en el marco de otros riesgos también a los que se expone la isla, qué podría hacer desde su actividad para disminuir su exposición y su vulnerabilidad a ese riesgo y la importancia que tiene contribuir a la mitigación de emisiones para que ese riesgo no sea peor. Y a la misma vez, qué medidas dentro del conjunto de alternativas podrían ser prioritarias para garantizar una mayor satisfacción de los usuarios y de los turistas que le visitan. La herramienta ahora mismo se encuentra en fase de validación TRL5. Estamos trabajando con una red empresarial de turismo activo que incluye más de 200 empresas en Canarias. El Instituto TIDES actualmente es el administrador de la herramienta y está dedicando de su propio presupuesto a su mantenimiento y actualización. La REIS ya cuenta con un excelente posicionamiento gracias al propio proyecto Soclimpact. Está incluido ahora mismo en las bases de datos más importantes a nivel de la Comisión Europea. Está considerada como un servicio climático en sus principales webs. A nivel insular, hemos conseguido que los gobiernos regionales de Chipre, Canarias, Malta y Creta la estén utilizando actualmente en su rediseño de sus estrategias y planes de acción climática a 2030. Además, varios proyectos del programa Interreg MAC 2014-2020, que están liderados por el Cabildo de Gran Canaria y por la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la han adoptado como su herramienta para acciones de formación y sensibilización. Queda muchísimo por hacer y quedan muchas ganas y motivación también. Muchas gracias.